What's up, guys? Adivinen qué. Yo tampoco me la creo. Tengo una sorpresa para ustedes. Y obviamente la sorpresa también es para mí. ¿Por qué? Porque para todos los amantes de música electrónica, ¿qué creen? Hoy, por fin, es el primer evento de música electrónica que se llevará a cabo aquí en Baja California Sur, Los Cabos, México. El festival se llama Cabo Music Fest. El festival no es cualquier pinche festival pedorro, ¿no? Es un festival grande. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con un festival grande? Habrán DJs de talla mundial. Ahorita aquí, mira, aquí va a aparecer el lineup. De hecho, a mí nosotros ya nos acaban de llegar las pulseras. Significa que seremos parte de ese evento. Obviamente no nos lo podemos perder porque es el primer evento aquí en Cabo San Lucas, en esas hermosas playas. Es demasiado, ¿no? Obviamente, del otro lado del país también se lleva a cabo igual como el BPM y otros festivales más en Cancún. Pero ya de años atrás hemos estado esperando que eso sucediera. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que eso suceda? Porque después de este evento, la cultura electrónica se va a empezar a cosechar. Se está sembrando para dar frutos y raíces. ¿A qué me refiero con eso? Quiere decir que año con año se empezará a llevar a cabo ese tipo de festivales, como lo que pasa en Bélgica. En Bélgica se lleva a cabo año con año, al igual, este evento, que es uno de los mejores eventos, más bien creo que es el mejor evento de música electrónica en todo el planeta, que se llama Tomorrowland. De hecho, los DJs que están ahorita aquí, o que van a tocar en este festival, ellos han tocado en esos festivales de talla y de gama enorme. No tengo palabras para eso. Pero es por eso que estoy emocionado y no me lo puedo perder. De hecho, ahorita ya no me estoy esperando a Adriana que llegue para poder irnos y empezar este pinche cagadero. Quédense con nosotros y disfruten. Bienvenidos a Cabo Life. El grupo con un potencial increíble en cuestiones de All Access. Eso. I hear that you've been missing. Where you been all this time? Broken or unbroken, regardless, you're still mine. 'Cause you belong to me. What's up, guys? Aquí llegando al festival Cabo Music Fest. Tenemos aquí una niña. ¿Cómo entrar al cola a un festival? Puedo meter un pequeño, un pomito. Por abril. Para que venga el talento no aquí en Cabo. No la verdad. Vamos a ver cómo se pone este rollo. Pónganse trucha, porque va a estar bien locochón. No sé si pueden escuchar. ¿Pueden escuchar? Ya sé que pueden escuchar. Where you been all this time? Broken or unbroken, regardless, you're still mine. 'Cause you belong to me. So hold on to me. Don't forget that I'm the one who made you, the one who's always going to crave you, pull you in. ¿Eh? Saca dinero, no te hagas pendejo, Loli. Saca dinero, pendeja. Saca. ¿Cómo tomas el dólar, bro? ¿Eh? ¿El dólar? Ah, 18. Ya, vale madre. Ponle crédito a mi maquinita. 24 pesos más, bro. ¿Qué es eso, Adrián? Le estás haciendo trabajar a Mr. Juan. Adrián, rompiste el cochinito. Dólares, saca dólares. Señores, por favor, Bruce no quiere darme dinero para poner su pinche pulsera de pasta. Ahí está la seguridad, mira. Seguridad, por favor, no, señorita, seguridad, lléveme, por favor. Venga, quiero que venga. Sí te va a llevar, Quiero que usted me lleve. Póngame las esposas, vámonos. Ya tienes aquí tus 200 pesos. Okay. Y te devuelvo 160. Muy bien. Diviértete. Gracias.
Hold you in while you're on both knees. Let me show you the way. Cause you're the only one I ever want to stay. Australia, Brasil, pero 80% mexicana. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Casi chollera. ¿No? Bueno, casi chollera, bien. Es Pericú, ven sombrerito, es Pericú. Let me show you the way. Cause you're the only one I ever want to stay. Oh,
you the only one I ever want to stay. Cause you're the only one I ever want to stay.